We hanging a left. What, I hear you. I'm schooling your ass, boy. Bueno. Please, homie. Tienen los saltos. No, fue muy alto. Get off the road. Whoa. I'm thinking left. Give me some room. You want room? Go lose some weight with your fat ass. Hey, watch out. Es que you ain't even testing me. Tienes que ser o muy pro para manejar estos carros o yo no sé, pero hacer esta misión sin dejar el carro vuelto. Muy bien. We going left into this parking lot. Okay. Bueno. We buzzing the Union Depository, motherfucker! That Superman? Motherfucker, you an idiot! What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Ahora sí me encontraron, me buscaron y me encontraron. Estos carros que no se mueven. Suspect doing 60 miles per hour in a metallic red sports car. Whoa. Me suicido. Entonces, no, ya que nunca hacia atrás ni para coger impulso. Es que de verdad en este juego perder los policías es algo estresante. Además de que en este juego obviamente es mucho más realista la situación y ya no hay como decirlo, garajes de pintura donde tú simplemente te metías, te cambiabas el color y los policías estúpidos eran: ay, ¿tú quién eres, honorable ciudadano? No te veo ningún crimen encima. Pero aquí son como: sabemos que eres tú porque tenemos tu placa y tus fotos de tu cara tomadas desde un helicóptero. Pero sí, es un fastidio la policía en este juego, eso sí tengo que decirlo. Pero bueno, es un fastidio en la vida real, así que, ¿qué se puede pedir? Oh. Y el otro aquí parqueado para hacer las organizaciones, lo que tienen estos policías.
Pero bueno, a ver, es que otra cosa que creo que está bien desventaja es que no conozco el mapa, entonces no tengo ni idea de dónde puedo esconderme, dónde puedo ir, y menos en la zona industrial, o sea, por lo menos uno en Vinewood, que son puras montañas. Los policías son como, ay, no vamos a subir esa montaña, y pues como que te dejan en paz, pero no tengo ni idea, o sea, de verdad, no tengo ni idea de dónde ir. Uy, es que estoy... No, estoy re mal por acá. Bueno, estoy abriendo mapa. Es lo único que me sirve. Ah, pues supongo que tal vez la persecución es para abrir mapa. De pronto, mi teoría. Es que sinceramente no sé para qué más. No, esto es una vía cerrada. Abrir mapa. Ni qué mierda. Ah, ya, ya no tengo policías. No. Ay, estoy muy cuadrada. Ay, Dios. Ay. No. Quítese. ¡No! Me tienen rodeada. ¡No! Creo que puedo... ¡Eso! Estuve a punto de morir, pero... No fue así. Bueno, o sea, sinceramente, mi trabajo es robar carros y dejarlos en buen estado para entregarlos, pero esta sangre tiene... Ay, no. Y lo que les digo, o sea, yo había grabado otro video donde lo había hecho perfecto. Es que ustedes supongo que no me van a creer, pero se los juro. Había manejado sin un solo rayón. Solo me había rayado un poquito, o sea, pero era mínimo el rayón. Y lo había entregado en perfecto estado. Pero bueno, las desgracias de la vida siempre están presentes. O sea, lo mejor es que ya yo me estaba despidiendo. O sea, ya yo había acabado el gameplay. Ya no pretendía jugar más. Y heme aquí. Simeón. De la agencia de Simeón. Ay, aquí hay muchas cosas, como muchos chistes en español, pero son nombres. Digamos, el madrazo, madrazo. No me acuerdo cómo es el nombre, pero es el señor madrazo. Yo digo, como los gringos que no sepan español no tendrán ni idea. That's not cool, man. I don't say that. You're fucking right. You better keep it right, cause this man right here, he's an international. Y vean, este gordito es el típico gringo blanco que dice, quiero ser del gueto. Tengo mucha plata, pero quiero ser del gueto. Entonces me comparo a los niggas del barrio. Y es que es todo chiquitico. Todo chiquitico y gordito y eso es allá. Get him a high. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real a man. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. How about we fall through, homie? Ay, es que estos son seguidos, uno no puede como guardar acá, ¿no? This
chump change. How I'm gonna knock a bad, grown, and sexy bitch if I ain't got a fat pea socket? Who you trying to impress? Your auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. A ver. She grown. ¿Qué? Yeah. She grown into a fucking idiot. No, she's sexy. She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my wife. Compromiso al trabajo. Man, shit, it's good to be home. No sé si ustedes sepan, pero yo me independicé y de esto tengo que vivir. Gente, ayúdenme. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck bueno, you. I'll see you at work. Silla, oh, they gonna hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got. You get some bitches no on your dick. No. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking y with that fans. Brain surgery. No. Nigga. What? Oh. Ay, bueno. Ooh, honey. Jugar, y'all telling me? Jugar. Oh, he. We living on top of each other, and it ain't right. Shoot! Hey, shoo. Hey, get on out of here. Okay, baby. Hey. La primera vez que jugué esto en el gameplay, la tía loca estaba viendo infomerciales de un producto de limpieza y ahora estaba viendo caricaturas. Es un buen toque. Es un buen toque. Yo no puedo hacer el chiste de los call centers. Pero sí lo puedo mencionar. Y si quieren que les haga un story time de cuando entré a trabajar en un call center, solo escriban en los comentarios porque hay mucho donde agarrarse de esa historia. Es buena. Es buena, no se los voy a negar. Good to see you. So good. Uy, pero no se demora tanto como yeah, look, man. Days Gone. Look, we've been working together no, les tengo que contar mi experiencia now, con ese juego porque sinceramente, I am very honored to announce to you de lo peorcito bueno. Are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, ah. Niggas. Hello, what's Lamar. Up, what's up, homie? What's up, Denobi? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Are you fucking with me, man, right? We both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us. What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit that people want, goddamn it, I want. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucker next to it. It needs to say, maybe next month. Man, fuck next month. Send me what about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just the bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Fuck. Todo resentido por un empleo de mierda. ¡Chirubia! Y empleado del mes, o sea. Y Franklin ahí diciéndole, pero es que no, la verdad no me interesa. Y el man, ay, empleado del mes. ¿Y si me robo un carro de estos? Por ejemplo, este. Pues, ¿por qué no? Hey, wasn't that motherfucker who took the bike to SK-502 with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't know unnecessary bullshit he are. Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? ¿Saben qué debería haber en este juego? Sí, yo siento que este juego es bastante completo. Cool. Pero ¿saben qué? Por más completo que se vea, no tiene un detalle bastante importante en Los Ángeles.
I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, y sinceramente crazy, siento que le dieron la verdad a un niño Kim Kardashian. Imagínense, o sea, yo comentaba que sería demasiado divertido que hubiesen Kardashians, o sea, Kim Kardashians en el juego caminando, lo que sea, por la zona fancy o por la playa, y que no les pudiese disparar. Sería demasiado divertido. Bueno, supongo que precisamente por esa razón no hay una Kim Kardashian en el juego. No creo que Kim Kardashian diga, ay, sí, que me disparen todos en el juego. Yo lo haría. Sinceramente. Y yo sé que más de uno también lo haría. Pero bueno, muchachos. El juego perfecto no existe. I don't want to clap my boy Etarian either. I like homie. It's just smacks of the inevitable. Este carro está demasiado bonito. Yo sinceramente no lo quiero usar para lo que viene. I'm gonna make this look easy. Think this crazy motherfucker wants something. Ah, ¿y esto dónde lo saqué? Se supone que yo no tenía armas. Hey, what's up, homie? All right. No, wait, wait! Away from me! Purple Temple agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? Says, this is routine, ¿qué piensan lick, que esto es como Latinoamérica? Pero con más plata. Shit, o sea, tipo, yo siento que muchas partes de Los Ángeles es como Latinoamérica. Como Latinoamérica famoso. Como Latinoamérica hollywoodense. No, ya vienen ahí atrás. No motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this motherfucker? Oh, shit. Come on down, everybody. Nigga, I would have just got my ass beat over a fucking gunfight. Be coming, homie. You get me seat up and roll, nigga. Good looking, homie. Esta sí es un arma potente. Ahí estoy acá. Unas balas por nivel de impacto. Está cool. Y aquí hay un men. Están en el camper. Yo no entiendo por qué existen. Véanlo. Qué decepción. Se metieron con el flanquín equivocado. Este no está muerto, este está fingiendo. Amigos, en los juegos siempre... ¡Corre! En los juegos siempre hay que confirmar la muerte, porque... yo estoy grabando, ¿verdad? Bueno, daré... es confirmado. Ay, no. Sí, bueno, se me sube rápido. Let's get him, homie. I wanna get paid. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. No, yo no quiero dañar este carro. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh, shit, Professor, you're right. Don't get careless, homie. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike he riding, stupid. We flying now. This one get away, we going down, homie. He gonna pin us for all these bikes. Oh, sí, pop that fool. We need him on his ass so we can get what we came for. Hey, what the fuck? Oh, shit. Sí.
ese poste ahí. Ay, creo que me vine por el camino más difícil. No puede ser. A ver. Ah, míralo. Ahí va. Tan campante la moto. Shoot that motherfucker. Es que me dicen, ay, sí, síguelo y dispárale. Mejor dicho. ¡Wow! No es por presumir, pero es que a mí los headshots se me dan muy bien. Realmente todo le robo lo que tiene porque yo no tengo. ¿Qué puto estaba escuchando? Ya, este. No me digas una puta mierda que se ha quitado todo y ya. Bueno, gente. Esta misión ya está llegando a su final. Así que yo a ustedes, solo pues para que no se les vaya a olvidar, yo iría colocando mi like. Ya saben, muchachos, necesito comer. No soy rica. Soy lo contrario. Soy Franklin en este momento. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, bitch sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Bueno, ¡oh! ¡Ay! Aquí está mi carrito. Bueno, lo voy a llevar a la casa y guardo, muchachos. Tú lo sabías y no me dijiste nada. Bueno, gente, aquí se acaba el gameplay. Muchísimas gracias por ver. Espero ir mejorando con el tiempo. Recuerden que este es mi primer gameplay. Así que pues nada, gracias por verlo. Y la siguiente semana, el próximo domingo, ay no, ni siquiera sé cuándo. Bueno, ya llegarán las notificaciones de que subí la nueva parte del próximo video. Así que bueno, muchas gracias por verlo. Y se me cuidan.